Bienvenidos a Global Energy TV, yo soy Cristal Mendívil y esta es la información más relevante del sector energético. Armando Guadiana, presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, dio a conocer que presentó un punto de acuerdo de urgente resolución, en el cual se solicita un exhorto a la Secretaría de Energía y Comisión Federal de Electricidad, a fin de que habiliten, mejoren y pongan en operación todas las plantas posibles de generación de energía eléctrica diferentes a las que utilizan la tecnología del gas. Esto al recordar que México importa 5.500 millones de pies cúbicos diarios de gas de Estados Unidos, de los cuales casi el 80% se utiliza para generar energía eléctrica y después de la baja de producción de petróleo anunciada y la reactivación de la actividad industrial para el mes de diciembre, México debe estar listo ya que Estados Unidos pudiera no estar enviando el gas necesario a nuestro país. El reporte al momento, gracias por estar con nosotros. Recuerda que tienes que suscribirte a nuestro canal de YouTube si quieres mantenerte bien informado de lo que sucede en torno al sector energético. Global Energy TV, así de fácil nos encuentras y también estamos en redes sociales.